Uno de los aspectos a considerar al invertir en acciones es que al ser considerada una inversión de renta variable, su riesgo es mayor al de otros activos financieros como por ejemplo los bonos. Hoy te presento dos claves para disminuir el riesgo al invertir en una acción. Analicemos por caso los niveles de volatilidad histórica y el coeficiente beta de cada compañía respecto al índice en el cual opera. Por ejemplo, la volatilidad histórica se expresa en porcentaje y se calcula como la desviación que registra un activo respecto de la media de su cotización histórica en un periodo determinado. Esto quiere decir que a mayor imitación del precio de una acción respecto a la evolución del índice en el cual opera la misma, menor será su volatilidad. Y esto se refleja en el gráfico: cuanto menor sea esta distancia, menor será la volatilidad. El coeficiente beta es un concepto del mundo de las finanzas que mide el riesgo de una determinada acción. Beta sería la pendiente de una recta. Al graficar con eje de ordenadas al origen, la rentabilidad de la acción propiamente dicha, y en la abscisa, la rentabilidad del índice. Si medimos el riesgo total como el total asumido, habrá un riesgo no sistemático que afecta a todas las compañías por inestabilidad política, por ejemplo, y es aquí donde juega el beta de una acción, pues cuanto mayor sea dicha beta, mayor será el riesgo total de tener dicha acción en mi cartera. Y segundo, habrá otro riesgo sistemático que será difícil de bajar, pues algún riesgo siempre habrá que asumir para obtener un cierto porcentaje de rentabilidad. Te voy a enseñar cómo calcular la beta de una acción. Ingresemos a yahoofinance.com y analizaremos la acción Coca-Cola. Ahora voy a precios históricos. Seleccionamos rango de fechas que queremos analizar, en este caso 3 años, desde el 30 de julio del 2009 al 30 de julio del 2012. Mostrados semanalmente. Cliqueamos y bajamos. El archivo en formato Excel. Estas columnas las borro, pues no nos sirven, y ponemos el nombre de la empresa Coca-Cola. Hacemos lo mismo ahora con el índice del mercado Standard & Poor's 500. Seleccionamos el precio histórico, mismo rango de valores, esto es del 30 de julio del 2009 al 30 de julio del 2012, mostrados semanalmente, y descargo el archivo Excel. Eliminando asimismo las columnas que no nos sirven para la obtención del beta. Copio y pego los valores del índice en el Excel que bajé con las cotizaciones de la acción Coca-Cola.
El siguiente paso es obtener los retornos de la empresa y del índice y lo calculamos haciendo el siguiente cálculo matemático. El precio más reciente lo dividimos con el precio anterior y a este resultado le restamos 1. Lo hacemos para todos los valores hallados, tanto de la acción como del índice. Si bien hay 3 métodos para calcular la beta de una acción, hoy explicaremos el método de la fórmula pendiente. Entonces, en esta celda pondremos pendiente, en conocido Y, en este caso pongo Coca-Cola, y conocido X, aquí pondré el índice Standard & Poor's 500. Cliqueo dando Enter, automáticamente calcula el valor de la beta de dicha acción respecto al índice, en este caso Standard & Poor's 500. Y esto significa que si la beta del mercado es 1 y la beta de una acción es menor a 1 como el recientemente calculado, los cambios en la acción ante una variación en el índice rector serán menos que proporcionales que los del mercado, disminuyendo el riesgo total, lo que se traduce en una pendiente menor de la recta de regresión. Mientras que si la beta de una acción es mayor a 1, si el índice rector, en este caso Standard & Poor's 500, baja un 1%, la beta mayor a 1 indicaría que la acción bajará un porcentaje mayor, aumentando el riesgo total de perder, lo que se traduce en un aumento de la pendiente de la recta de regresión. En el próximo video explicaré los distintos métodos para calcular la beta de una acción y cuál es la fórmula en la cual interviene, analizando cada uno de sus componentes. No te lo puedes perder. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.